Todos sabemos que nuestros cuerpos cambian con la edad. El cabello puede volverse gris, la piel se arruga y la vista empeora. Pero los cambios también ocurren bajo la superficie. En el video de hoy vamos a hablar de menopausia, el estrógeno y sus funciones y tres grupos de alimentos que debes incorporar en tu dieta para contrarrestar el desequilibrio hormonal en esta etapa de tu vida. Quiero mostrarte que puedes ver esta etapa como una oportunidad de mejorar tu dieta y tu salud en general. Y si eres de los que prefieres la terapia de reemplazo hormonal o los suplementos, quédate porque también te voy a mostrar algunas de las paradojas relacionadas con ellos. La menopausia es un proceso biológico natural que experimentamos las mujeres en nuestra vida, ya sea de forma biológica o inducida por otras causas como cirugías, por ejemplo, la histerectomía. Aunque consta de varias etapas, en este video nos referiremos a la menopausia en su conjunto. Durante la menopausia, las mujeres experimentamos cambios fisiológicos que para algunas se pueden manifestar en forma de sofocos nocturnos, cambios de humor, alteraciones del sueño, etc. Estos síntomas se deben en gran medida a la disminución del estradiol o E2, la hormona más abundante y potente del grupo de los estrógenos. Aunque la función principal de esta hormona es reproductiva, el estradiol también es importante para otros procesos que van más allá de la reproducción. Por ejemplo, ayuda a regular el colesterol, relaja las paredes de las arterias y por tanto está involucrada en la salud cardiovascular. También está involucrada en la forma en la que metabolizamos y distribuimos las grasas más hacia las caderas, por ejemplo. Ayuda a fijar el calcio en los huesos y por tanto es importante para mantener la densidad ósea. También en el cerebro cumple varias funciones como por ejemplo la memoria, la salud mental, el estado de ánimo en las mujeres, etc. Conociendo todas estas funciones, entonces debe ser fácil comprender el efecto fisiológico que tiene el decrecimiento de los niveles de estradiol en nuestro cuerpo. Algunos de los efectos más conocidos se los muestro en la pantalla. Afortunadamente, hoy vas a descubrir muchísimos alimentos que puedes incorporar a tu dieta para contrarrestar los bajos niveles de estrógeno sin tener que recurrir o depender únicamente de la terapia de reemplazo hormonal. O sea, terapias que incluyen el uso de hormonas femeninas y que tienen algunos efectos colaterales no deseados, de los cuales también vamos a estar hablando en este video. Y si te está gustando el video de hoy, no olvides dejarme un like y un comentario. No sé si lo sabes, pero en esta plataforma tu interacción es crucial para poder llegar a otras personas, además de que podrías darme idea para futuros videos. El primer grupo de alimentos del que vengo a hablarles es el de las fuentes animales de estrógeno. Y voy a estar usando este lado de la pantalla para mostrarles información. Los productos lácteos, el queso, el yogur, la leche son fuentes animales de estrógeno. Estos productos lácteos también son beneficiosos para la salud ósea debido al alto contenido de calcio, vitamina D, además de que proporcionan proteínas, vitamina B12, potasio, nutrientes que también son importantes durante la menopausia. Sin embargo, tal y como te voy a ir mostrando en la pantalla, el exceso de productos lácteos también tiene algunas desventajas relacionadas con el exceso de grasas saturadas, calorías. Por tanto, se recomienda consumirlo con moderación. También el huevo contiene estrógenos, aunque en menor medida que los productos lácteos. Y además de los estrógenos, los huevos también son una fuente rica de proteínas de alta calidad, así como de vitaminas y minerales importantes, como el hierro, la vitamina B12, la vitamina D, el zinc, etc. Además de las fuentes animales de estrógenos, las plantas son fuentes de fitoestrógeno, un grupo de compuestos que tienen una estructura molecular similar a la hormona humana y por tanto pueden unirse al receptor de esta hormona en el cuerpo humano. Dependiendo de su estructura, estos se clasifican en isoflavonas, lignanos, cumestranos, etc. La unión a la hormona humana es más débil, pero aún así es suficiente como para ayudar a aliviar los síntomas de la reducción de estrógeno durante la menopausia, además de otros beneficios para la salud. La fuente más rica de fitoestrógeno entre los alimentos de origen vegetal son las legumbres, por ejemplo, la soya y sus derivados como el tofu, la leche de soya y otros son ricos en isoflavonas, siendo de los más conocidos la genisteína.
Los garbanzos y las lentejas también contienen fitoestrógenos del grupo de los lignanos, aunque estos se encuentran en menor medida en comparación con las isoflavonas en la soya. Las legumbres también son fuentes de otros nutrientes que son importantes para ya sea para la salud cardiovascular o para la masa ósea, lo cual es importante durante la menopausia. Quiero comentarte que existen suplementos de isoflavonas, como por ejemplo la genisteína, pero también se han descrito efectos que son un tanto paradójicos. En el caso de la genisteína, por ejemplo, se sabe que tiene un efecto anticancerígeno cuando se obtiene a través de los alimentos y, sin embargo, cuando se obtiene a partir de de suplementos, se ha descrito la posibilidad de riesgo de diferentes tipos de cáncer. Esto se debe a lo que hablábamos en el video anterior de las ventajas de obtener este tipo de compuestos a partir de alimentos enteros, dada la sinergia con otros compuestos. A esto se suma que también se ha descrito variantes genéticas que influyen o que impactan el modo en que nuestro cuerpo responde al metabolismo del estrógeno. Hay varios genes relacionados con el metabolismo del estrógeno, y de manera que tú, yo, tu amiga, etcétera, podemos reaccionar de manera diferente al consumo de estrógenos de origen animal o fitoestrógenos o incluso la terapia hormonal. Para mostrarte solo un ejemplo, te cuento que hay un gen, el gen COMT, que codifica para una enzima importante en el metabolismo del estrógeno. Y se ha descrito en algunas personas una variante que produce un cambio de aminoácido metionina en lugar de valina en la posición 158 en la proteína que se obtiene a través de este gen. Y eso reduce la función de esta enzima, de modo que en algunas personas aumenta el riesgo de padecer diversos tipos de cáncer o cáncer dependiente de estrógenos, como el cáncer de mama, ovario, además de otras patologías como osteoporosis, desórdenes neurológicos, etc. Y bueno, el tercer grupo de alimentos del que quiero hablarte son las semillas y los frutos secos, que también son reconocidos por su alto contenido de fitoestrógeno. Las semillas de lino, por ejemplo, son especialmente reconocidas por su alto contenido en lignanos. También las semillas de sésamo y de calabaza son ricas en estos compuestos. En el caso de los frutos secos, algunos como las nueces, las almendras, las avellanas y los pistachos también contienen lignanos en cantidades significativas. Las semillas y los frutos secos también son fuentes de otros nutrientes como proteínas, fibras, vitaminas y minerales como el calcio y el magnesio, que, como ya te he mencionado, son importantes para la salud ósea. Además, este grupo en particular es una fuente rica en grasas saludables como el ácido oleico, que es un ácido monoinsaturado, y los ácidos grasos poliinsaturados de tipo omega 3 y omega 6. Y bueno, aunque en este video he querido centrarme mayormente en estos tres grupos de compuestos, puedo decirte que las frutas y las verduras, como por ejemplo frutas como las bayas y verduras como el brócoli, la coliflor y la espinaca, también contienen fitoestrógenos, aunque en cantidades inferiores a los tres grupos de alimentos que vimos anteriormente. No obstante, como ya sabes, la ingesta de frutas y vegetales ofrece beneficios adicionales dado el alto contenido de vitaminas y minerales y la posibilidad de actuar en sinergia con otros compuestos, de manera que siempre puedes combinarlo. Yo, por ejemplo, le adiciono semillas a mis ensaladas. Antes de terminar, quiero decirte que si te interesa este tema o quieres aprender más, te voy a dejar en la descripción de este video el link a otros dos canales que hablan de menopausia. Esto es todo por hoy. Espero que este video te haya resultado tan atractivo como lo fue para mí crearlo. Déjame saber en los comentarios si tienes alguna pregunta. Como siempre te digo, no olvides darle un like, me ayudarías muchísimo con el algoritmo de YouTube. Muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo video.